Hola, ¿qué pasa, chavales? Aquí Tornado de Focus 7 en el sexto vídeo del vlog. Y bueno, esta vez lo que voy a hacer va a ser un unboxing, ¿vale? Lo que os voy a enseñar hoy va a ser, a ver si puedo sacarla, es mi PSP 2000, que me había preguntado a algunos amigos qué consola usaba yo, ¿vale? La consola que suelo usar para los gameplays, a ver si puedo abrir esto, es la PS3, ¿vale? Pero tengo la PSP también, ¿vale? Está la PSP 2000, creo que era la 2000, ¿vale? Le puse a traer unas pegatinas, ¿vale? La pegatina esta me la dio mi tío, ¿vale? Y las otras las pillé yo por ahí, que no me acuerdo. Tengo detrás que, bueno, el día que me compré Assassin's Creed Bloodlines, ¿vale? Ya os enseñaré los juegos, a ver si algún día os enseño los juegos. Pues ese día se me cayó, me tropecé, me caí y esto se abre. Desde entonces está mal. Pues bueno, esta funda me la regalaron el día que me regalaron la PSP, ¿vale? Esto me la regalaron, ¿vale? El día de mi comunión, ¿vale? Y esto que tengo aquí, el cargador, ¿vale? La PSP la tengo pirateada, ¿vale? Y esta funda es súper bien, viene súper bien, ¿vale? Tengo aquí una cosa que es que tengo, a ver, puedo poner esto. Tengo, a ver, me cago en la hostia. Voy a tener que dejar así. Jolines. Esto es un aparato para GPS, ¿vale? Porque tengo un juego que, bueno, un juego es un, como si fuera un juego, es un disco que tú lo conectas, es como un programa, hace como la función de juego, para localizar y todo eso, es como un GPS, ¿vale? Aquí tengo la cámara, que, bueno, se la conecta arriba. Atrás tengo, es que tengo dos tarjetas, una que la tengo con los juegos pirateada. El programa también, hay que instalar un programa, que es esta tarjeta que tengo dentro. Y, bueno, la tenía dentro. Y la otra, ¿vale? Pues la voy a encender, ¿vale? Aquí dentro la funda tiene un doble fondo. Un doble fondo. Y aquí tiene como para, esto de aquí arriba es para poner las tarjetas. Aquí es una cosa que me regalaron, a ver, que en Game un día me regalaron el juego de, a ver si lo puedo sacar. Ah, está mal, está rayado. El juego de Invisimals, ¿vale? El día que me compré la cámara. Y este es el de las demos, que me venía con la PSP, ¿vale? Y trae un montón de demos, ¿vale? Y el tráiler de Spider-Man, no sé qué más. Y canciones no trae, ¿vale? Y bueno, estamos aquí ya en la PSP. Lo que tengo de fondo es una foto del Rubius. ¿Vale? La PSP, el online, para poder iniciar sesión en PSN, tienes que poner una versión, que yo tengo la versión, la última, ¿vale? Pero para poder iniciar sesión en PSN tienes que poner otra, ¿vale? Que esa ya te la instalan en una tienda, pero el problema sería que perderías el pirateo, ¿vale? ¿Vale? Tiene esta tarjeta, la que yo tengo, la primera es de 2 gigas, ¿vale? Pero la otra es de 8 gigas. A ver, no tienes vídeos, ¿vale? Se pueden almacenar cosas perfectamente. Tú le conectas un cable a la Play 3, a la PS4 que también, o al PC, y mandas los archivos que admita esto, todo lo que admita esto lo puedes mandar. Tengo los juegos, tengo el FIFA 13, ¿vale? El Angry Birds, que este, no sé qué pone de minis, pero creo que se podía, los datos se podían mandar a la PS3, ¿vale? Fórmula 1 Grand Prix. Uy, qué inglés tengo. Ratchet y Clank, el tamaño importa, ¿vale? Spider-Man 3. Spider-Man 3. Need for Speed Carbono, ¿vale? Para la PS, para la PS2 también lo tengo. Grand Theft Auto Liberty City Stories, también lo tengo para la Play 2. Ese es el Crash Tag Team Racing. Asterix y Obelix. El juego de Avatar. Dragon Ball. Tenkaichi Tag Team, ¿vale? Tiene que termine. Los juegos en verdad no es que ocupen mucho espacio, ¿vale? Pero digamos que sí. Esto se inicia. Este, por ejemplo, quita 500 o 63 megas. No sé si esto enfoca bien. Y vale, aquí te sale como un trailer del juego. Lo voy a poner, creo. Inicia normal, como cuando lo inicias normal en la consola. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Dale like, suscribiros. Y nos vemos porque ya se acaba y se me acaba la batería del móvil. Adiós.